pensaban que era Anastasia, pues no es así. Esta noche aquí en Gimel Vida y Estilo, el diseñador de modas, Antor. Antón, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues no se nota, mira nada más el vestidazo que me prestó. Bueno, a ver si me lo regalas al final. Claro que sí. No, háblanos un poquito de ti. Bueno, él es un diseñador, yo quiero hacer énfasis en esto, porque es un diseñador de aquellos años de los 60, 70, 80 y bueno, más. Bueno, yo empecé en el 72. Ajá. Ahí puse mi negocio en el 72. Yo ves, de 21 años. Tienes 21 años. Ya. Oye, de verdad, ¿cómo el tiempo corría? A ustedes como diseñadores tienen una creatividad increíble, por lo que vemos con tus creaciones que nos trajiste, que ahorita nos vas a platicar un poquito de ellas. Pero esto te nace desde que eras muy pequeño, dibujabas, vestías Barbies, ¿o cuál es tu historia? Mi mamá era costurera. Ajá. Y yo desde chiquito. Entonces yo la veía como cosilla y desde ahí me nació. Entonces yo conocí al mejor diseñador de Torreón, que le hacía a toda la sociedad, Mario Pardo. Muy bien. Entonces él me mandó con una cartita. Yo le dije que yo me quería venir a México y me mandó con una cartita dirigida a Julio Chávez. Que en ese tiempo, era el modisto de las estrellas, fue el que vestió todas las películas de la época. María Victoria. Ah, le hizo el look a María Victoria. Exactamente, él es el creador de esos vestidos. Exactamente. Bueno, ya para la gente que no sepa, Julio Chávez ya no está con nosotros, ya nos adelantó, pero él es el que le creó toda la imagen a María Victoria con aquellos vestidos de sirena. Exactamente. Además tenía... Ahora, María pues, no tenía tan buen cuerpo María, él se los hacía también mejor, así como se veía, se le ve. Sí, ya tenía buen cuerpo, secreto, pero los vestidos que le hacía Julio le hacían mucho mejor cuerpo. Ya nos dices una exclusiva, así que si la señora María Victoria nos ve, él lo dijo, no lo dije yo. Pues, no hay ningún problema. Bueno, ¿tú a quiénes les has cosido en tu larga historia como diseñador? Mira. Con mis socios, yo tuve primero a Tony Chávez. Tony Chávez en paz descanse también. Y ahí que se quedó Pepito Cantú con su negocio. Sí, exacto. Entonces, en la calle de Oaxaca. Entonces, él vestía a Patty Michaels. ¿Te acuerdas de la americana? A Patty Michaels, Mariela Flores, una bebé de los de aquellos años, poquitas bebé. Sí. Y después siguió Jorgito Echegaray. Jorge Echegaray, ahí vestimos a Lola Beltrán. Uy, mira nada más. Él fue secretario de Lola 13 años. 13 años. Son de Sinaloa, de allá de no sé, un pueblo que se llamaba Rosario. Exacto. Rosario, Sinaloa. ¿Cuántos años tienes tú como diseñador? Del 72 para acá. A la fecha, casi 47 años. ¿Cuál es la línea que tú sigues para crear tus vestidos? Vestidos de novia, alta costura. Vestidos de novia de 15 años, de ceremonia. A ver, reina. Haces mucha énfasis, en esto de alta moda o alta costura. Alta costura. ¿Qué quiere decir una alta costura? Los vestidos exclusivos, inclusive los vestidos, los bordados hechos a mano. Como este, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Que se perla sin cristales. Entonces, esto a mano. Y alta costura, pues es la costura. Como el que el detalle, es el detalle del dobladillo bien hecho. Los dobladillos a mano también. Exactamente. Sí, o sea que ya desapareció casi, ya es. Sí, ya con toda la tecnología y todo. A veces hasta sin forro. Ya desapareció. Nada más que es un destino de alta costura. Oye, vamos a dejar un poquito esta etapa como diseñador, porque ahorita nos vas a presentar cada uno de tus modelos que trajiste, tanto en maniquíes como en una maniquí viviente que traes. Pero vamos a hablar un poquito, ¿qué haces tú en tu vida cotidiana? Un diseñador como tú que se dedica a crear,
haces ejercicio? Porque yo te veo bailando en las redes sociales. Ah, bueno, mira, me levanto temprano, me baño, desayuno, abro mi negocio. Ves a los hombres de enfrente. Tengo los hombres de enfrente. mi negocio está frente a un gym al aire libre, unas canchas de básquetbol. Ajá. Aquí en la zona rosa, sí, en la Avenida Chapultepec. Sí, yo lo sé. Y a organizar las pruebas de las clientas, hacer la lista de los materiales. Uh-huh. Cuando hay trabajo, cuando no, pues cuando están ahí cosiendo, arreglando, pues hay muchos detalles. Bueno, yo quiero que sepas que te conozco de mucho tiempo atrás. Me voy a tomar ese atrevimiento de comentar que te conocí desde la época que existía Xochitl, que fue una pionera en los concursos travestis, o que eran travestis. No, eso sí. Cuéntanos de esa época, porque tú también andabas dando tus... Bueno, pinitos. Bueno, yo llegué de 16 años a México. Ajá. Entonces, yo conocí a Xochitl porque Xochitl, Julio Chávez, me dijo, mira, tú vas a ir con el señor, tú preguntas por el señor Gustavo. Uh-huh. Vas a ir por una mecedora, yo de 16 años, todavía el metro estaba descargado, todo lo estaban haciendo, el 68, ya va a ser 51 años. Okay. Entonces, pues yo como ya me dijo la seña, pues ya me fui a buscar por la calle, estaba cerquita de la calle de Florencia a la calle aquí de Marsella, uh-huh. Era cerquita. Entonces, llegué con Xochitl, pero me impuso. Sí, porque era una mujer tremenda. No, sí, no, pero no estaba de mujer, estaba de hombre. De hombre también imponía. Sí. Uy, parecía como... Yo nunca lo conocí. Parecía comandante. Parecía como el negro policial, durazo. Era como del tipo de negro durazo. Porque hasta el tono de piel era oscuro. Sí, no, era más blanquito. Ah, sí. Blanquito, okay. Blanquito. Entonces él estaba con una bata preciosa, acostado en su cama todavía y sentado. Ajá. Pásale, niño. Yo me dice, ¿no quieres concursar? Luego me digo, oye, ¿no quieres concursar? Digo, ¿de qué? ¿De qué? Yo hago un certamen de las ciertas fiestas patrias, ajá, gay. Gay. Y que era de travesti, ¿no? Era de travesti. Bueno, las primeras fiestas de travesti fue la Xochitl. Claro. Ella fue la pionera. Okay. Y las hacíamos las fiestas a escondidas. Sí, porque había muchos operativos. Las racias, ¿no? Y todo eso. Entonces, las fiestas se hacían en Cuautla, uh-huh, en Cuernavaca, en Temisco, ahí en el estado de Morelos. También ella tenía muchas palancas también. Claro, pero cuentan por ahí que era la que le llevaban las chicas a los políticos, ¿te acuerdas? Bueno, yo soy muy espontánea y muy abierta para mi programa, pero sí comentan que en aquella época Xochitl le llevaba a chicas a los políticos. Bueno, continuemos. Eso no me consta. Hola, papi, ya murió, ¿qué te van a hacer? Coméntame. Entonces, pues me cayó muy bien. Y desde que nos conocimos, amigos. Pero el caso que te vestiste de mujer entonces. En ese entonces, no, sí, ella me dijo. La Icha, ¿no te acuerdas tú de la Icha también? La Icha, amiga, Icha Cere. No me acuerdo muy bien. Y como yo llegué con todo ese grupo, yo de niño, pues era un niño, ajá, de 16 años todavía eres un niño. Oye, Santa, pero ahorita haciendo cuentas, prácticamente me dice que tienes 51 años. ¿O cuántos años tienes ya? ¿En la moda? No, en tú. Yo tengo 67 Dios años. Dios mío, te ves muy bien. Bueno. Y entonces, no tengo ni un cariñito, ¿eh? Como yo vas a decir, no, ya empezó. No tengo ni un cariñito. Oye, yo soy naturalita. No, yo sé, pero yo no tengo ni un cariñito. Bueno, entonces después de eso. Pues ya la conocí a la Xochitl, me llamé la mecedora y le habló a Julio. Oye, Julio, aquí voy a hacer una fiesta. Va a ir María Félix. Sí, porque eran las fiestas. Van a ir la gente de los políticos. Claro. Carlos Monsiváis. Niño, el hijo de Maximino Ávila Camacho, Manuelito Ávila Camacho. Todas esas gentes se reunían en casa de Xochitl. Sí, yo sabía. Y le dijo a Julio, va a venir los diseñadores, va a venir Gene Amatú, David Antón, el escenógrafo. Uh-huh. Todas esas gentes van a venir. Entonces, yo quiero que traigas a este niño que me mandaste por la mecedora a la fiesta.
pero quiero que le hagas un modelazo y todo. Y ahí debuté, ahí dije yo, no puedo, no. Pero pues me fascinaba, pues yo cuando llegué, acaban de llegar del Carnaval de Veracruz. Con las fotografías, sí, y yo quiero. Claro, sí, ya sé. Y entonces, pues, fabulosa, y así empecé yo en el mundo en gay. El mundo gay. Bueno, ya yo ya venía desde Torreón, de Gómez Palacio, de mi tierra. Yo ya por eso me vine. Porque ya no aguantaba la familia. A mi papá, no. Bueno, ahorita vamos a retomar un poquito más el tema adelante. Vamos a mandar una pausa comercial porque de esto vivimos. Claro. Esto es Jiménez Vida y Estilo y regresamos en un segundo. Ya estamos de regreso aquí en esto que es un programa de Jiménez Vida y Estilo con el gran diseñador de modas, Antoine, a mí me gustaría mucho, porque la gente va a decir, bueno, ¿qué hace Jiménez vestida de princesa Anastasia? ¿Y qué hacen estos maniquís aquí? A mí me gustaría que tú nos explicaras los detalles de cada una de tus creaciones, empezando por este que es una maravilla. Bueno, ese es un vestido muy bonito. Ajá. Drapeado en tres tonos, en lila, rosa y verde agua. Ajá. Inclusive haciendo juego con la falda. Esto es como un reguilete. Ya viste que es la secuencia, ¿no? La secuencia. Exacto, es muy difícil este trabajo, porque hay que estar como sí, sincronizar los tonos y ver que vayan bajando. Entonces es y luego el bordado, el detalle del bordado para que no se vea tan exagerado. Ajá. El detalle del talle, ¿verdad? Los cristales, ¿verdad? Los cristales, sí, claro. El drapeado, qué precioso. Y de fondo el encaje plateado, ¿verdad? Para qué que se vea, para que realce. Yo me he dado cuenta que en tus redes sociales, cuando publicas un vestido, les pones nombre a cada diseño. ¿A este cómo le llamas? No, pues no, fíjate que no, el que tengo, ¿te acuerdas que estoy con el aparador? Le puse capuchino por los tonos, pero no, esto lo digo en tonos pastel, punto. El pastelito. En pastelito. Ah, bueno, a mí me dicen también la pastelito. Porque ahora, mira, esta que espérate, deja que te interrumpa, déjame echarme mi chistecito, si no, no tiene caso el programa, que a mí también me dicen la pastelito, ¿por qué crees? ¿Por qué? Porque quien no me ha probado ya me metió el dedo. Bueno, ahora platícanos de este. O el vestido, vea, qué divino. Ya lo modelé en la entrada, ¿eh? Ya. Así que nada más explícanos. Es una belleza. Ese es en tul. Ajá. En tul. Con diamantitas, de diamantina. El bordado directo de pura perlita, ¿eh? Tiene y cristales, he notado un y cristal y perla. Y el drapeado en la cintura. Ya lo modelé en la entrada del programa, que perfecto. Ya lo vieron. Bueno. Oye, pero también me llama la atención que haces vestidos para niña. Para niña, para presentación de 3 años. Ajá. Y pues, para más grandecitas también, ¿verdad? Oye. Cuando salen de 6 años las niñas para graduación también. Y de todo. Todo lo que abarca desde los ropones. Desde el bautizo, primera comunión. Uh-huh. Presentación,
todo. Oye, pero nos trajiste unos maniquís que están sin moverse. Pero también nos trajiste un maniquí viviente que es tu modelo, Paulina. Ay, Paulina. Paulina, pasa para que nos enseñes, Paulina, tu precioso vestido. Mira, además, hermoso, admiren la belleza de esta modelo, que es de las nuevas generaciones. Platícanos qué es lo que está modelando, mira, Paulina. Mira, este vestido es en organza dorada con cola de rata en oro y color vino. Inclusive, ese es en lame dorado. Lame dorado. Con Shakira. Con Shakira en diferentes tonos y cristales. A ver, déjame mi Paulincita. Inclusive este trabajo es muy bonito. Ajá. Porque las flores son de hilo de oro, de hilo de oro, ya viste. Y es bordado. Oye, bordan las flores. Mira, yo también te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, llevo vestidos muy elaborados como el de Paulina en cuestión, bordado del corsé. ¿Varían los precios según el tipo de bordado? Según no, claro. Mira, por ejemplo, este que traes puesto es mucho trabajo, el bordado. Este también es bordado, es mucho trabajo. Y es material fino. Claro. No, nada de corrientes. Pues gracias, Paulina, por habernos enseñado tanto el vestido como tu bello rostro. Felicidades, hermosa. Gracias, Pau. Hermoso. Sí, así es. Oye, ¿qué tipo de precios manejas en tu tienda? Porque yo he de decirles que ese diseñador que tengo aquí sentado, en la época cuando estaban, como bien comentabas, Pepe Cantú, todos ellos, ahí andaban en precios que eran los diseñadores más caros de México en ese momento, pero ahora me estabas comentando que tienes precios más accesibles. Más accesibles, claro, porque yo ahora, a raíz del temblor del año pasado, fue el año pasado, ¿no? No, fue en septiembre, ese septiembre que pasó fue hace un año. Exacto. Ahora estamos en el 2019. Ay, Dios mío. Entonces, no sé si ustedes, recordaremos que fue muy fuerte y en Obregón, que se cayeron dos edificios, ahí por la sala Chopin, en la Condesa, ahí yo tenía mi negocio. Sí, entonces, que cerraron la calle 8 meses. Ajá. Entonces, pues yo no tenía trabajo, nada. Ni fue cuando te viniste a meter. Por eso me vuelvo aquí a con la ahorita del Metro Insurgentes. Pero no importa, sigo trabajando. Sí, pero tus precios en qué varían. Más o menos, mira, la competencia está muy fuerte. Ajá. Te puedo hacer un vestido de 20 mil, 18 mil, 15 mil pesos, pero más o menos sobre 8 mil 500 a 12 mil pesos, más o menos. ¿No crees que es muy caro? Sí. Hay que competir con la Lagunilla, porque también vas a la Lagunilla y los vestidos preciosos, ¿eh? ¿En serio? Divinos. Pero no tanto de no, ya. Ya son más como desarmables. Exactamente. Después de las 12 de la noche ya se... todos los cristales van pegados con pegamento y todo eso. Y estos son cosidos a mano y todo eso. No, eso no. Oye, platícanos alguna experiencia que te haga recordar aquellos momentos cuando tú estabas en el auge de los diseñadores más famosos de México. Bueno, mira, yo conocía cuando llegué a México... Yo conocí a todos los diseñadores que estaban de moda. Ajá. Que inclusive se hicieron millonarios en ese entonces, como Genia Matú, Rubén Maitorena, Márquez del Rivero, Gilberto de Alba. Uh-huh. Y a todos los conocí por Julio Chávez, ¿eh? Claro. Por Julio, pues cuando se reunían todos, y inclusive todos iban a su casa. Uh-huh. Inclusive hasta el escultor Víctor Salmones. Uy. Aquel famosísimo, sí, yo sé, que hizo el Narciso que está en Acapulco, la escultura que está en Acapulco. Entonces, pues todas esas gentes pues ganaban mucho dinero. Entonces, cuando yo quise ser, pues yo empecé con Julio a trabajar. Aprendiste de ellos. Aprendí, ¿verdad? Y aprendí, pero yo conocí a un francés, a un extranjero, muy rico, y pues me cambió la vida, Sugar Daddy, y yo lo primero que le pedí fue una tienda, una boutique. Es que les voy a decir una cosa, ustedes van a ver durante la entrevista de este señorón, que vamos a pasar material de fotografías que deben de estar ya pasando durante esta misma. Eras muy guapo de joven. Bueno, sigue siendo muy guapo, ya diferente. Mira. Pero de joven, señores, vean las fotos. Estaba precioso. Ay, gracias, hijo.
Entonces te consigues un millonario. Sí, yo iba, es más, Julio Chávez me dijo, ve con un juguito ahí al mercado a la vuelta, y ahí voy, enfrente de Conmixi, donde está el mercado de las artesanías. Sí, sobre Insurgente. En Flor, sobre yo vi en la Florencia 41. Ajá. Oye, el numerito. Sí. Me sigue el numerito. Sí. Entonces, pues yo... ahí va caminando y de repente se paró un carrazo a preguntarme por la ex. Es muy clásico en Zona Rosa que pase eso. Y yo me quedé así, no hablaba muy bien español. Inclusive a mí se me quedó Antoine. Yo me llamo Antonio, pero, Antonio Meras. Pero el francés, como puso el negocio, puso el dinero, puso todo, y yo quiero que se llame Modas Antoine. Entonces, ¿y tú vas a ser Antoine? Ay, pues bueno, pues sí. Lo que usted diga. Claro. Entonces así surgió. Así surgió, Antoine, así surgió, porque pues yo ni me lo puse nada, pero me lo puse en francés. Bueno, esas oportunidades se nos han dado muy pocas. No, 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 una vez en la vida. Bueno, a mí varias, Ah, bueno. Entró ya mi uno. No, qué bueno. Oye, tus redes sociales para que la gente sepa dónde te encuentras. Vamos a hacer una cosa. Primero, dinos dónde está tu local. Mi local está en la avenida Chapultepec, número 281, local 1, entre la glorieta del metro Insurgentes con ISA, en esas calles, frente al gimnasio aéreo, te iba a decir al gimnasio público. Público. Sí, yo sé que hay. ¿Tu teléfono? 5207-9342. Es el de la tienda. De la tienda del celular. Pero digo directo a la cámara para que la gente. Y el celular es 5547-678500. Ahí tú contestas directamente las dos. En las dos que yo contesto. ¿Líneas? Sí, en las dos líneas. Ok. Y tus redes sociales para que la gente vea tanto tu trabajo como tu vida, porque ahí estás publicando muchas cosas de tu vida pasada. Pues sí, yo prefiero nada más cuando publique algo en público, que son los vestidos. Sí. Preferible, porque... Bueno, ¿cuál es tu red social? Sí, es Antoine Novias. El perfil de Facebook. Sí. No sé si quieres agregar algo para despedirte de la gente que nos está viendo en este momento. Pues que me vayan a comprar. Oye, es otra cosa. Se ha hablado mucho de repente para obras de teatro y eso. ¿Alquilas también ropa o es únicamente comprado? Pues fíjate que como ya tengo vestiditos ahí de 15 años, ya, pero más o menos de 15 años, sí, los puedo rentar, ¿por qué no? Sí, ah, bueno, ok, entonces sí. Tienen la opción de comprar. De comprar. O de rentar. O de rentar. Y además a muy buenos precios. Ahorita tengo una oferta del 50% en existencia, por ejemplo, este que trae. A ver si me lo compra. Y los sobre medida con un 20% de descuento. Muy bien, esos son los precios actuales de Antoine. Claro que sí. Bueno, ¿quieres despedirte de nuestro público que nos está viendo en este momento? Pues muchísimas gracias y espero que les haya gustado el programa, la entrevista. Bueno, pues a mí me toca más que agradecerte. Somos amigos de hace muchos años. Muchos años. No digamos tantos porque... Tú ya dijiste tu edad, pero yo nunca la digo, es un secreto. Te agradezco mucho que hayas aceptado, porque yo sé que eres un hombre que trabajas mucho. Gracias. Y un hombre de tu altura, porque gracias. Te conozco, que eres una diva. Que estés aquí conmigo es un orgullo. Muchas gracias. Ay. Por estar conmigo, por gracias estar con mi público. Y pues, amigos, esto es todo por esta noche y nos vemos la próxima semana en Gimel, Vida y Estilo.